Francisco Zayas. Historia de Francisco Zayas, sí. ¿Qué cuenta mucho. La gente? Se cuenta de ver, pues, que era un marimbero que no había aquí sin rival, como decía él. Sí. Soy marimbero sin rival. Era el mejor que había. Era el mejor. El señor Francisco Zayas, marimbero sin rival, hizo triunfiar la sirena con el himno nacional. Uh-huh. Yo lo conocí, sí. ¿Cómo era? Ya estaba era viejito, pero ya estaba canosito, pues, ¿no? Él tocaba marimba y todo. Él era un bajetoncito gordo. Y vivió aquí en la Peña de la Sirena. Sí, señor. ¿Cómo era él? Cuénteme. Yo cuando ya lo conocí, ya estaba de una edad bastante bejanco, blanquito de cana. Y sí me acuerdo que llegaba allá a la casa. Esta marimba era hijo de mi papá, él. Él llegaba allá a la casa y tocaba marimba. Y bueno, era muy amigo con mi papá. Bueno, que él me contó a mí el mismo. Que sí, tal vez iba a haber tocado con él. Pero él no lo dejó. Pero cuando él se le presentó, entonces él entonó el himno nacional en la marimba. Y a lo que él principió el himno nacional, dice que miró y le dice que, ay, que iba así, y que le dio la boca que le floreció en oro. Eso puedo contar, porque él mismo me contó. Pero o sea, ya no tocó. O sea que el diablo tenía los dientes de oro. De oro. Sí, yo sí lo conozco al diablo. ¿Cómo es? Yo lo vi, le voy a contar una historia. Yo lo vi de al diablo, lo conocí cuando estaba yo jovenciando. ¿Y usted sí cree que era el diablo? El diablo era porque venía de allá, se llamaba un palo secal, le decíamos nosotros allá. Y venía allá, y él es el que viste de rojo, de rojo encendido. Y era el diablo, el cuerpo sencillito era, vean, un cuerpo así, viendo la comparación, pero más alto que usted. Era el diablo. ¿Y allá lo veían, ahí en el manglar lo veían allá. Diablo en el cenizo. ¿Y cómo era la cara? La cara era delgadita. No le digo el cuerpo sencillo. Buen mozo, sí, señor. Buen mozo, con buen sombrero él andaba. Modesta llamaba la. El diablo por aquí siempre se aparece de sombrero. Pero ahora no. Ahora estos tiempos no hay diablo, porque uno mismo somos los diablos. Ahora ya los diablos se perdieron. Para la gente que es mismo diablo. Conocí al amigo Francisco Zayas, era de Yagüí. Lo conocí, ya habían avanzado, ¿no?, en los últimos días, pero gordito, cuajado. Y hasta que lo vi tocando aquí en Tumaco, dos veces lo vi tocando. María Santísima, era el rey en la marimba. Dejó muchas historias en esta costa, que no hubo como él. A veces tiraba los tacos y se quedaba ahí. Y cuando lo cogía otra vez, ya estaba. Era Francisco Zayas, tocaba la marimba. No había, porque ya tocaba con el diablo, que había aprendido con el diablo. Él recordaba de noche y se ponía a tocar. Por el día se ponía a tocar. Como tenía un chocolatico, pues un chocolatico le daban para comer. Y ya estaba de edad. Se levantó Jueves Santo, amanecer Viernes Santo. Me conversó él. Y se puso a tocar una marimba grande. Cuando ya había tocado bastante, como unas tres piezas, cuando vio un señor que subió encima de la caja. Ya por ahí eran como las 3 de la mañana. Subió encima de casa el señor, él no supo de a dónde pareció. Y le dijo, ah, Francisco, estás tocando, ¿no?, la marimba, ¿no? Sí, le dijo aquí, pero, dándole aquí a este instrumento. Toquemos, pues, que le dijo. Pero era un hombre bajitico, un sombrero grandote, que según decimos nosotros, sería el diablo, pues, sería el duende, pero uno de ellos era. Entonces se pusieron a tocar. De ahí, cuando habían tocado como unas dos piezas, se le vino y dijo, este hombre, señor, de madrugada, ¿de a dónde viene? Todo el mundo dormido, a estas horas no anda gente. Entonces él sabía el himno nacional en la marimba, y tras le puso el himno nacional. Cuando le puso el himno nacional, al hacer así, a capear y abrir los ojos, se les pareció el hombre. Ah, pues era el enemigo. Uno de ellos dos, si no era el duende, era el diablo. ¶¶
sale con tanto milindre? Digo, eso, así lo me he pagado. Virgen del Carmen, te pido, tú que me quieres a mí, con plata hermosa y bonita, dame una mujer así. Con plata hermosa y bonita, dame una mujer así. No pensaba ser casado, ni casarme quiero hoy día. Ya veo que mi soltería me lleva por mal estado. Ya veo que mi soltería me lleva por mal estado. Mi dinero lo he botado, mi casa está muy solita. Quiero una mujer bonita que me la venga a cuidar. Ay, así me la deben dar. Con plata hermosa y bonita, con plata hermosa y bonita, con plata hermosa y bonita, con plata hermosa y bonita. Caballito, ¿qué ritmo es ese? Currulao. ¿Quién lo compuso? Yo. El currulao es un baile, un ritmo que dieron los negros acá, pues, los negros del África. Lo dieron acá, pues, después de que los piratas, esos, los franceses y todo eso, esas pirañas que vinieron acá, trajeron a los negros y ellos traían su melodía, su música. El currulao no es muy sensual. Claro que es sensual. Claro. Es sensual, y cuando se quedan solo parejo con uno pareja, más todavía.